CN, a pesar de la sanción de suspensión de 3 meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por golpear a un concejal, el mandatario acudió a una tutela para tumbar la orden del Ministerio Público. Un juez ordenó que se reintegre a su despacho, lo cual hará en horas de la tarde. Cristian Díaz con la noticia. Cristian. Hola, buenas tardes. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se reintegrará hoy a partir de las 4 de la tarde por un fallo del Tribunal Administrativo de Santander que salió a su favor y que suspende temporalmente la sanción de 3 meses que le había interpuesto la Procuraduría General de la Nación. El alcalde acudió a un abogado, quien interpuso una tutela para anular la suspensión de 3 meses emitida por la Procuraduría General de la Nación. Violación al debido proceso. No me dejaron ni respirar. El procurador o los procuradores delegados no pueden quitarme los derechos políticos que fueron ganados en franca lid. El mandatario se mostró arrepentido por el incidente con el concejal John Claro. Eso no se puede volver a repetir. Eso fue pésima acción mía. Grave no, gravísimo. Está tranquilo, aunque conoce la intención de apelación de la Procuraduría. Eso puede apelar a la Corte Celestial y está en su legítimo derecho. Algunos ciudadanos respaldaron el reintegro de Hernández a la alcaldía. Es lo mejor que le puede pasar a Bucaramanga. Un tipo que ha combatido la corrupción. Otros creen que lo que hizo es una maniobra indebida. No sé por qué hoy la justicia interviene de esa manera. A partir de las 4 de la tarde, Rodolfo Hernández se reintegrará a su cargo como alcalde de Bucaramanga. Por favor.